habló. Espérate, este outfit lo va. Le va metiendo ondita con el. A ver. Mervi, ¿quieres decir habíamos, algo? Sí, es que habíamos hablado de este tema. Habíamos hablado que el outfit era algo que estaban trabajando. Y hoy día llegó el temucano. Perdóname, pero tenemos un problema. Temucano, pasamos de Stalin al temucano. Bueno, pero a ver, pero está trabajando. Sabemos que el presidente es un colectivo en sí mismo. Un día se levanta uno, otro día se levanta otro, las voces le conversan unos con otras y eso está clarísimo. Pero realmente están tratando de hacer un punto político y yo quiero que en su caso ustedes analicen. Vean, por favor, estos outfits póngale, no son casuales. Póngale play pregúntele, al presidente. Pregúntele a Boric cuántos policías tuvo que llevar para protegerlo a la Araucanía. A ver, ¿Cuántos policías tuvo que llevar? Hoy habló el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. A ver. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Esto es una vergüenza, pero de mundial. O sea, pero ni se arrugan nada. Desaparecieron las actas. Trajeron a los chinos que fabricaron las máquinas, los encerraron. Y no pudieron hacer actas. No mostraron ni siquiera a los chinos porque los trajeron fondeados. Que había sido Macedonia del Norte el ataque hacker. Y ahora esto. Decretan. Qué pena. A ver, Yo creo que esto, así como los argumentos o el pensamiento. Realmente de personas como Javier, como que develan, muestran qué es lo que tienen en la cabeza. O sea que de Argentina tiene un nivel de pobreza salvaje por culpa de Milei. Llega a ser gracioso. Y lo mismo piensa el presidente. No me interrumpa, por favor, Javier. No me interrumpa. Lo mismo piensa el presidente Boric. Cuando nos acaba de decir en una entrevista que la derecha se preocupa que el estallido delictual y que quiere cambiar el relato, pero que la derecha no se preocupa de los otros aspectos que llevaron a la lucha, amigo del peluquín, el encargado del otro aspecto eres tú, de la seguridad, de la salud, de la educación, y lo tienes en el suelo. O sea, el que está a cargo, que debería estar a cargo, es usted. Y cuando dice o cuando mete de tweet en que dice Venezuela es una dictadura, que sospecho que es por las encuestas, ¿no es cierto? La academia, no sé qué, pero ok, qué bueno que lo diga. Pero cuando dice que la dictadura venezolana no es la izquierda y que la izquierda respeta derechos humanos, permítanme ponérselo en duda. Porque no respetaron ningún derecho humano para el estallido antidelictual. Hoy día la Toti Cósmica, no sé cuantini, no respeta los derechos de su trabajadora que tiene en su ministerio. Entonces, que ven, realmente lo de Javier lo encuentro increíble. Gracias, Javier, por ser tan honesto, porque devela el pensamiento que hay detrás de personas como Javier y de personas como el presidente Boric. En la interna de Argentina. ¿Qué te parece descabellado de que en 8 meses lo haya hecho mal? Que él mismo dijo que en 6 meses bajaba y lo arreglaba. Que el presidente le pedía a su señora y que no haya dicho palabra. Eso me parece. Lo condenamos en el programa pasado, te lo perdiste. A ver, ¿cómo? Lo condenamos el programa pasado. No me pierdo ni uno, soy fan de Desinfiltro. Pero estuvimos todos de acuerdo en eso. ¿Qué dijo? Lo que me parece increíble es que Toti Cósmica no haya dicho ni una palabra cuando el expresidente le pega a mi sector político. Te puedo decir, mira, Gonzalo, desde mi sector político, yo te puedo decir que Rocío tiene la razón en un punto. Las feministas, mujeres feministas del socialismo democrático, en la historia del socialismo chileno, ninguna ha sacado un comunicado. Nada. Valeria, no hay ninguna no hay ninguna vicepresidencia de la mujer de los partidos de gobierno que hayan sacado algún comunicado en contra del actuar del presidente. Valeria, que quiera todo el día con toda la violencia que existe en el país y en el mundo, estaría todo el día hinchando. Y ojalá que pague. Sobre la señora Fernández, no. No, o sea,
ojalá que pague. Se mostraron incluso los antecedentes, muy lamentable y doloroso lo que fue. Fue muy fuerte respecto a eso. Las feministas en Argentina también se manifestaron. Incluso una diputada que era la más joven en Argentina, ella, la Ofelia Fernández, salió una tremenda declaración diciendo que le pide perdón a todas las mujeres, que porque en un momento estuvo apoyando al gobierno de Fernández y que, o sea, lo están dejando en el suelo. Yo no sé quién está condenando. El presidente Boric, al igual que en general la izquierda, entiende muy bien cómo funcionan los procesos revolucionarios. En el caso de Venezuela, un proceso revolucionario por la libertad, claramente. Pero cuando uno ve este tipo de declaraciones del presidente de manera tan inoportuna, ¿por qué? Porque las elecciones fueron el 28 de julio, es decir, hace casi más de un mes. Y él sabe perfectamente que esta declaración hoy día tiene pocos efectos. Esta declaración hace un mes pudo contribuir a la caída de Maduro. Hoy día el presidente Boric perfectamente lo sabe. Esto no contribuye a la caída de Maduro, muy especialmente incluso después de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, en que aceptó de manera tácita incluso que se llevaran adelante nuevas elecciones. Por lo tanto, esto hoy día, lamentablemente, esta declaración no tiene absolutamente ni un valor. Es absolutamente un salvavidas de plomo. No, pero la tibieza, se refiere como dictadura. No vale. La tibieza del presidente Boric En este programa conectaron a una persona de Venezuela que estaba en contra de Maduro. Están todos muteados. Paz Charpentier, termina y voy contigo. Y quiero terminar diciendo que la verdad es que además de la tibieza e inoportunidad de esta declaración, mientras el gobierno mantenga dentro de su fila al Partido Comunista, esto es música chilena. Le voy a aclarar al tiro, está directamente mintiendo, porque en este programa conectaron a una persona venezolana que estaba apoyando en contra de Maduro, agradeciendo y felicitando al presidente Gabriel Boric al decir que fue el primer presidente. Porque están desesperados, Valeria. Apenas pasó el tema de las elecciones, él dijo, no voy a reconocer nada. Sí, yo creo Ese es un jefe de Estado. Es de una tibieza espantosa, porque solo un izquierdista radical. Infórmese por lo menos. Si en este mismo programa vinieron a felicitar a los venezolanos. Está muteada. Espera un poquito. No es falso. Te mando el capítulo. ¿Qué cosa pasa? La verdad es que la tibieza del presidente Boric los primeros días, que además le pedía la versión oficial al gestor del fraude, que es Nicolás Maduro, para poder cortar el queque de la posición chilena con respecto a quien reconocía en Venezuela, básicamente fue un apoyo expreso al régimen de Maduro. Y esta declaración del ministro de Relaciones Exteriores que se realicen nuevamente las elecciones, y esta declaración que hoy día no mueve nada a nivel internacional, lamentablemente, lo único que hace es constatar que el presidente Boric sigue las instrucciones del Partido Comunista y le tiembla la mano porque es un cobarde. Cámara número uno, y a mi gente les voy a decir, hoy en día, en pleno 2024, estamos viendo la derecha más paupérrima que ha tenido la historia de Chile. Y les voy a decir, en el panel de al frente, aparte que no entienden nada de lo que dicen, porque yo he intentado interpretar, tenemos a personas que son absolutamente apoyan, dicen, incluso entre el diputado dijo, fue el gobierno de Pinochet. No tiene idea tampoco de lo que... Su cabeza no le está haciendo síntesis golpista, porque, ojo, le dejo acá. El diputado dice que Maduro es un dictador y que Pinochet es un presidente. No tiene idea. Le recomiendo buenos libros para que usted se vaya informando realmente, porque legisla. Yo voy a bajar la pelota al piso. Y obviamente que gracias por iluminarnos, porque nosotros somos tan derecha retrógrada, somos distintos, porque eso es precisamente lo que queremos ser. Boquita moviéndose, persona hablando. Ciertamente el presidente Boric fue el primero en plantear las dudas. Eso dejémoslo claro y le doy ese punto a Valeria. Pero posteriormente, pasando el tiempo, muchos tomaron decisiones, pero él tiene un problema. Él duerme en la cama
con los comunistas que dijeron que Maduro era electo. Es más, hemos tenido aquí y tuvimos tres juntos un día que fueron tres perros rabiosos y que fue una cosa tremenda, porque efectivamente la democracia plena era Maduro. O sea, vinieron aquí, o sea, esas personas impresentables, cuando todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a la opinión pública mundial, tienen los ojos sobre Venezuela, nosotros tenemos aquí y adentro del gobierno a recalcitrantes retrógrados que nunca entendieron que hasta se cayó el muro de Berlín, que la gente escapó para el otro lado, que no entendieron que tienen 150 millones de muertos en su espalda y se siguen llamando comunistas, porque si tuvieran algo de ética se cambian el nombre, al menos, ¿ya? Pero los tenemos durmiendo en la cama. Entonces, aquí tomamos decisiones. Si creemos que es... yo no creo que es una dictadura. Ojo, yo creo que Maduro es una tiranía. Las dictaduras son una institución romana que toma el poder para devolverlo. Cincinnati, y ojo, sí, en Chile también se devolvió el poder. Este no, pero no importa, no importa, no importa, había que hacer los cambios estructurales. No tengo, no, no, pero esto es una tiranía. A ver, da lo mismo lo que ellos digan, lo claro está en que el poder se devolvió. No hay dictadura que devuelva el poder, tiranía que devuelva el poder. Javier, usted me está pidiendo la palabra y voy contigo, sí. Johannes. Sí, solo para cerrar, se agradece que la ultraderecha demuestre sus valores reivindicando la figura de Pinochet, porque eso son lo que son, y está bien que lo hagan, que lo manifiesten públicamente en televisión. Y también quería mencionar de que las encuestas de CELAC, analizando la propia información aportada por el gobierno, da 73,3% de pobreza en Argentina. No, y para cerrar, es curioso que el propio Macri sea el que dijo que lo estaban boludeando, Milei. O sea, Milei prometió de que en 6 meses iba a bajar la economía y luego iba a subir. Y ya vamos en cerca de 10. Y ha demostrado que es un fracaso de gobierno, que es lo que ustedes representan. Johannes Kaiser. En primer lugar, cuando tú vienes con una inflación de 100% desatada por los amigotes de ustedes, ¿ya? Entonces, efectivamente, tienes que tomar medidas para controlar el gasto fiscal. ¿Qué hizo Milei? Recortó el gasto fiscal, ha logrado por primera vez en 112 años, creo, ¿no?, que las cuentas públicas de Argentina estén equilibradas. Lo cual significa que por primera vez también el peso argentino se ha estabilizado. En relación ahora, al dólar, pero vaya a escuchar, dólar, ¿no? Vaya a escuchar o no, si en relación al dólar nosotros también estamos bien jodidos. Mira, no. Te voy a plantear, déjame hablar, weón. Si yo sé, weón, yo sé, si ya está en el gobierno me voy a mandar el helicóptero, weón. Ya, entonces aguántate. Mira, el punto es el siguiente. Tú no puedes reformar a un país que está gastando muchísimo más de lo que produce sin pegar en algún momento un recorte. Ahora, la inflación es el impuesto más duro, el más infame que tú puedes aplicarle a una población. Ese es el impuesto que la izquierda, con su política de desorden fiscal, siempre le aplica a los más pobres. Pregúntese usted, señora, señor, ¿cómo está viviendo hoy día en relación a lo que eran 5 años atrás con los precios de las cosas? El aceite, la benzina, la parafina, el transporte, la comida. Pregúntese usted, ¿cómo estaría usted si usted hubiese tenido una inflación? En Chile hubiésemos tenido una inflación de 300, 400% como lo tenían los argentinos. Nosotros teníamos 8 a 9, 10, 12 llegamos a tener y ya era un desastre. Los argentinos fueron arruinados por la política fiscal de los gobiernos de izquierda, que se robaron todo a través de la inflación. ¿Y qué está haciendo ahora Milei? Bueno, Milei tiene que recortar. Tiene que recortar para que el peso argentino no siga perdiendo valor. Así como nosotros en Chile tenemos que aprender una cosa, ¿ya? Que no nos podemos dar el lujo tampoco de estar tomando 17 mil millones de dólares de crédito todos los años y estar imprimiendo como locos plata y meter, y meter Johannes, entonces con inflación en el sistema. No podemos. ¿Qué hicieron con los retiros? Por lo menos. Sí, Valeria Paz, y me paso acá. 30 segundos cada uno. Sí, 30 segundos incluso a mi cámara. Y me había quedado algo respecto a Sichel, espero que le llegue este mensaje. Está metido hasta las masas y yo creo que lo más limpio que podría hacer los partidos que lo apoyan es que se retire de las candidaturas. Uy, yo no sé qué parte de injuria y calumnia cortito, no se entendió ahí. Me paso las pasas. Yo cortito, mira, con publicidad. Solo quiero decir que yo critiqué al presidente Boric cuando él llegó al gobierno y le quitó el IFE a la gente y le quitó el IFE a los jubilados que no le alcanzaba para comprar sus medicamentos. Yo critiqué al presidente Boric con eso
Y debo decir que creo que, uno debería en algunos casos hacer recorte de algunos temas, pero yo no puedo subir el nivel, el indicador económico a las masas a costa del jubilado, como pasa hoy día con Milei. Ese para mí es un punto. Yo quiero decir que el gobierno de Gabriel Boric y la izquierda hoy día que no gobierna, la verdad es que mantienen dentro del poder a un partido, al Partido Comunista. Y en un momento tuvieron la posibilidad de acceder al poder total y fue con el fracasado proceso constituyente de Lisa Loncón y la tía Pikachu. Con ese proyecto habrían conseguido lo mismo que los venezolanos están lamentablemente sufriendo hoy día. Si los izquierdistas hoy día nos tendrían a los opositores políticos en el helicoide, estarían cancelando nuestras opiniones, estarían secuestrándonos a través de las redes sociales. La verdad es que harían exactamente lo mismo que han hecho con los venezolanos, lo harían en Chile si se hubiese aprobado el proyecto oficialista de la fracasada convención. Así que cuando el Partido Comunista se victimice, chilenos, no les crean. Teniente, me puso la música. Nos tenemos que ir. Linda semana para todos. Mañana viernes tenemos capítulo de resumen. Cerramos con un lindo programa semana. Venimos con muchas semanas buenas, muchachos. Muchas gracias a todo el equipo de Sin Filtro, los que están detrás de cámara, arriba, abajo. El uruguayo no lo he visto hace tiempo. ¿Qué pasó? Ya. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Mañana resumen. 8 de la tarde, día lunes, comienza la misa. Chau.